Cuando tenemos un dron con cámara que graba en 4K, 2.7K o Full HD a 30 o 60 cuadros por segundo, y que ya también hay drones que graban en 6K y 8K inclusive, es de tener ese material intacto sin alteraciones y asegurarnos que esa calidad no se pierda porque nos costó tiempo o que arriesgamos nuestro dron haciendo esa toma porque era el momento preciso para capturar esa escena. Entonces, ¿te imaginas que de repente solo transfiriendo ese archivo multimedia o foto te reparas que no es la calidad que grabaste o que el archivo simplemente se dañó sin posibilidad de recuperarlo? O peor, el micro SD se dañó sin poder sacar todos tus videos y fotos. Quédate porque te voy a dar unos tips valiosos para que nunca te pase eso y usando el dron Fimi X8SE 2020 como ejemplo. Bienvenido una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos Joseph Channels y mi nombre José Carlos. La principal y la base de tener videos y fotos de calidad almacenados y capturados por la cámara de nuestro dron es sin duda alguna un micro SD de buena calidad, original y de escritura y lectura ultra rápida. Los drones de consumo de hoy en día tienen cámaras que graban en altas resoluciones y por eso necesita unidades de almacenamiento que en este caso son micro SD que sean rápidos en recibir ese proceso de grabación de multimedia captada por la misma cámara en el momento. Es decir, que tenga una tasa de escritura rápida acorde a la información que está recibiendo por que si tenemos un micro SD de estas normales que su escritura es básica y que solo sirve para guardar archivos de documentos simples, lo que va a suceder es que en muchas ocasiones será lenta la grabación o entra en conflicto con el dron y tendremos muchos problemas en la grabación y en la foto y que muchas veces quedará inservible los archivos. Y todo nuestro trabajo, tiempo y la ocasión se desperdició. Un sacrificio lanzado a la basura. Ahora bien, de seguro me estás preguntando, ¿y la tasa de lectura rápida para qué me sirve?
Te servirá para cuando vayas a transferir o reproducir los archivos de video y foto desde el ordenador ya conectado directamente con el micro SD, sea más rápido. Claro, dependiendo obviamente si tu PC o Mac es compatible con lecturas de estas tarjetas micro SD. Y ahí de seguro viene una cuestión. Pero yo no tengo en mi computador ranuras para meter estos micro SD y tampoco para meter con algún adaptador SD. Pero sí tiene un puerto USB, aunque sea. Y aquí viene la solución más práctica, rápida y segura para transferir o leer nuestros videos y fotos de nuestro dron que están en micro SD. Un adaptador de SD o micro SD a USB, o también conocido como adaptador OTG. Este adaptador me resuelve mucho y protege al micro SD. Es solo colocar nuestro micro SD al adaptador tal como nos indica. Aquí quiero decirte algo muy importante. Evitar lo menos posible tocar en el contacto o conexión del micro SD. Esa parte como metálica, porque con el tiempo, con la humedad de nuestros dedos y la estática, puede dañar el micro SD. Aclarado este punto, luego conectamos el USB de nuestro ordenador. Recuerda que este adaptador es de USB 3.0, lo que quiere decir que si tu ordenador tiene la misma versión 3.0 en uno o en todos los USB y conectas en uno de esos puertos, la transferencia y lectura de los archivos pesados de alta resolución de video y foto será aún mejor y rápida. Bueno, no quería cerrar este punto sin decir que si tu ordenador soporta este tipo de archivos pesados en 4K por lo mínimo, no tendrás problemas. De lo contrario, podrías tener problemas para usar estos archivos. Lo que recomiendo entonces en ese caso es que grabes con tu dron siempre en Full HD 1080 o, dependiendo de las circunstancias, por tu mismo computador en HD 720 por lo mínimo. Déjame mostrarte el micro SD y el adaptador que uso y que recomiendo, así como los enlaces abajo en la descripción que te llevará por si los deseas comprar en AliExpress, porque siempre está a buenos precios. Fue un buen punto para empezar, ¿verdad? Entonces, si no estás suscrito, a suscribirse, amigo o amiga, porque esa suscripción gratis alimenta mi canal para seguir trabajando para ti. Y también el like para que YouTube sepa que esto que hice para ti te gustó y más personas puedan ver mi video.
Activa las notificaciones en la campanita para que estés alertado de mis próximos contenidos. Y no tan menos importante, comparte este video porque me ayuda hasta el infinito y más allá. Aunque recomiendo usar el adaptador para un flujo de trabajo más rápido y seguro al momento de manejar nuestros archivos de video y fotos de nuestro dron, tenemos otra alternativa, diría yo, más directa, pero con limitaciones para ver los archivos y las transferencias más lentas y demoradas. Es conectar nuestro dron al PC o Mac directamente. Si vamos a la lógica, tenemos menos riesgo de dañar el micro SD porque este estaría siempre en el dron y solo sería encenderlo, por supuesto sin hélices, si es posible por seguridad, y quitarle el cover o protector del gimbal si lo tienes puesto, porque si enciendes el dron, la cámara estaría dando vueltas para calibrar y buscar su posición golpeando el protector, cosa que no es nada bueno para el gimbal. Y luego conectar el cable de datos que corresponde al dron, que sería como este, un mini USB a USB, o podría ser también de tipo C a USB, que normalmente estos cables son de USB 2.0. Pero insisto que si tenemos el cuidado de manipular nuestro micro SD usando medios como este adaptador OTG que te comenté anteriormente, siempre será la manera más rápida y práctica para acelerar nuestro flujo de trabajo al momento de usar nuestros archivos de video y fotos de nuestro dron. ¿Qué opinas sobre esto que dije? Tus comentarios abajo. Una vez conectado en el PC, se podrá visualizar la unidad de almacenamiento y ahí obviamente podremos manipular nuestros archivos de video y de imagen, pero como acabo de decir, con algunas limitaciones dependiendo obviamente del formato de archivo, resolución del video y foto y de nuestro PC principalmente. En fin, es solo un punto de vista y de preferencia de cada quien de cómo quiere hacer este proceso de trabajar con los archivos de videos y fotos. Ahora bien, hoy en día hay algunos drones que ya están saliendo al mercado con su propia unidad de almacenamiento interno y solo esta opción que te quedará, como el caso del Hub Sansino Mini Pro. Hasta la publicación de este video tengo algunas dudas que no he podido esclarecer aún con soporte de FIMI, porque no estoy consiguiendo realizar la transferencia desde el FIMI X8SE 2020 a mi PC porque solo me muestra archivos con extensión .box y que no me muestra el micro SD que debería mostrarme con alguna carpeta llamada SD card con el contenido de mis videos y fotos. Cuando tenga alguna respuesta del por qué me está pasando eso, con seguridad estaré publicando un video corto explicando esa situación que tengo. Pero si sabes el por qué me está pasando eso, entonces escribe en comentarios aquí abajo. Tenemos otra opción que es interesante cuando usamos nuestro teléfono móvil para todo. Y cuando digo para todo, es todo. Y me refiero como editar los videos y fotos en el teléfono para que luego puedas compartirlo en las redes sociales, o que simplemente quieres tener el video o la foto que hiciste con tu dron de enseguida y compartirla desde tu teléfono móvil directamente. Y esto es posible con la aplicación del dron si te da la alternativa. En el caso de los drones de FIMI, como es la aplicación FIMI Navi 2020, es posible y de manera muy sencilla. En el caso del FIMI X8SE 2020 y la aplicación FIMI Navi 2020, es solo ingresar en la misma aplicación en nuestro móvil con el dron y el control remoto encendidos y ya conectados entre sí. Y después ir a la figura de una imagen que puedes ver. De ahí podrás ver una sección cámara donde se podrá ver los videos y fotos en nuestro dron, pero con calidad de baja resolución, solo para previsualizar, indicando también el tamaño del archivo real en megas o gigabytes. Y si puedes ver, tiene un símbolo de una carpeta que quiere decir que se encuentra ya descargado en nuestro móvil. Y otra sección de álbum local, y de ahí estarán los archivos ya descargados en la aplicación del móvil completos, tal como fue capturado por la cámara del dron con la resolución original, y podrás verlos antes de moverlos al carrete de fotos y videos de tu teléfono móvil. Thank you.
Como pudiste ver, es intuitivo al momento de descargar desde la aplicación del dron, que en este caso es el Fimi Navi 2020, y de mover los archivos a tu teléfono móvil directamente. Hay un detalle importante en esta opción, y es que dependerá de la capacidad de tu teléfono móvil en cuanto a almacenamiento, procesador, resoluciones que usa, velocidad de transferencia que soporta. Yo recomiendo, si quieres usar esta opción más directa de usar los videos y fotos de tu dron de alta capacidad y resolución, es ver si tu teléfono y sus especificaciones soporta este tipo de archivos que pueden tener tamaños muy considerables. Si tienes un teléfono móvil de gama media alta con capacidad de almacenamiento grande, no vas a tener problemas. Yo tengo un iPhone 12 mini de 128 GB con 55 GB libres y me va perfecto, pero aparte de eso, uso un dispositivo de almacenamiento externo con conexión Lightning OTG y USB 3.0 de 128 GB, que ahí puedo perfectamente ir guardando desde el iPhone más material de mi dron para después transferirlo a mi PC y trabajar en la edición de mis videos. Si tienes un iPhone, te dejo el enlace abajo por si lo quieres tener, porque en la verdad es muy útil y liberas espacio de tu teléfono de una manera rápida y dinámica sin preocuparte de espacios en tu iPhone. Y lo mejor, no es nada caro. Dale un vistazo al enlace y verás. Quiero aprovechar y comentar que actualmente estamos creando una colaboración entre canales de habla dronera, digámoslo así, donde cada uno tiene una especialidad específica en el mundo de los drones, como por ejemplo el canal de DJI Latino por el Mundo, donde habla de drones estabilizados DJI y drones FPV, así como puntos interesantes del día a día como formaciones de pilotaje de drones. El otro canal, Drone View by Félix, un canal con contenido interesante y que te ofrece variedad en el mundo FPV y de cómo diseñarlos, y que habla también de drones estabilizados de sus reviews. Y después otro canal que está en proyecto, que va a tener un potencial su contenido sobre puntos fuertes en todo lo que envuelve DJI y la parte técnica netamente, que pronto lo estaremos anunciando, entre otros canales. Cuento con tu suscripción, que es gratis, el like, y activa la campanita para las notificaciones de mis próximos videos. Ya sabes, mi canal, tu canal, el canal de todos Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.